nuestro Señor que estás en lo más profundo de nuestro corazón, en esta noche, tarde noche, al entrar en las horas de tu santo sábado, venimos a ti para agradecerte porque nos has dado la vida y porque nos has conservado la salud. Venimos muchas de nosotros fatigados, cansados, y necesitamos tu presencia. Venimos a rendirnos delante de ti, a conocer tu palabra mediante el estudio de la Biblia. Venimos, Señor, a buscarte en oración, porque acaso la oración es el único y último recurso que tiene nuestra vida para poder sentirnos refugiados, protegidos, amados, abrazados. Bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia tiene 650 oraciones, 450 fueron respondidas. Hay 200 oraciones en las que Dios hace el silencio, no respondió. Le voy a pedir al pastor Alejandro Delgado que escriba un libro que se llame Los silencios de Dios, sobre esas 200 oraciones. Ahí tienes una meditación. Vamos a la primera oración. En el ejercicio de buscar dentro de mí a ese niño que llevo dentro, el rayo de un recuerdo que se dibuja con nitidez entre la bruma de los años trae a mi memoria la escuelita dominical a donde mi madre me llevó por primera vez un día de Navidad. Yo tenía unos 7 años y para ese entonces aprendería la primera verdad religiosa que perturbaría mi alma. Una maestra de Biblia me enseñó que Jesús no tenía padre biológico. Esto superó mi inteligencia y me produjo una profunda tristeza. Jesús no tenía padre. Quizá por esto me identifiqué tanto con él en esos años de mi infancia. Supuse que la búsqueda de su padre podría ser la misma búsqueda de mi padre, porque mi padre nos abandonó cuando yo era muy pequeño. Y a medida que fui creciendo me pregunté, ¿se habrá planteado Jesús el sentido de su origen? ¿Cómo captó su misión a medida que fue comprendiendo por qué no tenía un padre biológico? ¿Se habrá angustiado Jesús por eso? ¿Le habrá preguntado a José, su padre de adopción, cómo fue concebido? ¿Habrá sido su búsqueda igual que la tuya y la mía? ¿Las tentaciones habrán sido las mismas? ¿Habrá recorrido los mismos senderos que nosotros recorremos cuando buscamos en nuestros padres las respuestas por el sentido de nuestras vidas? ¿Cuál sería la fuente de confianza de Jesús? ¿Cómo se fue gestando en él la confianza en su Padre Celestial? Algunas de estas preguntas, mis hermanos, son imposibles de responder. ¿Saben por qué? Porque la historiografía no nos presenta una biografía de Jesús. Nadie ha escrito ni podrá escribir una biografía del Maestro. Sencillamente porque los historiadores no cuentan con fuentes neutrales. Esto no significa que no haya suficientes fuentes como para no saber que Jesús vivió, nació, fue joven y murió. Pero todo lo que tenemos de él son textos escritos hace miles de años por sus discípulos, testigos directos de los hechos de Jesús y por uno que fue un observador directo como el fariseo Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo. Sin embargo, puede que no tengamos respuestas certeras a todas estas preguntas. Pero si vamos al texto bíblico con fe, y vamos a ver cómo es ir con fe al texto bíblico, vamos a ver al Dios encarnado en Jesús. El Jesús que emerge de las doctrinas y de los dogmas que lo han sepultado. Él es el que nos habla nítidamente cómo podemos convertir
una incerteza en certeza, la desconfianza en confianza mediante el poder de la oración. Ahora vayamos a la aparición pública de nuestro Maestro. ¿Quién fue realmente Jesús? Esta es una pregunta importante que todos nos tenemos que hacer. Ya dijimos, la historiografía no nos da una biografía de Jesús, como si de otros personajes históricos, más cercanos incluso, o lejanos, como anteriores incluso a Jesús. Pero fíjense qué interesante. No nos da la historiografía nada acerca de Jesús, y sabemos que Jesús no escribió un libro, pero se han escrito millones y millones y millones de libros acerca de Jesús. Qué cosa, ¿no? Vayan ustedes viendo el misterio de Jesús desde esta perspectiva. Cuando hizo su aparición pública, Jesús ya había respondido la pregunta acerca de sí mismo que una semana antes de la pasión le hiciera a los discípulos. ¿Cuál es esta pregunta? Mateo 16, 15. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? Ya es una pregunta fundamental que hace Jesús. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y hoy nos pregunta a nosotros, a ti y a mí, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para ti? Esta es la pregunta que Jesús hace. He aquí la pregunta, la gran pregunta, y todos estamos interpelados, mis hermanos, por esta pregunta. ¿Qué han dicho los hombres acerca de Jesús? Muchas cosas, que fue un maestro sabio, un invento del ingenio humano, una necesidad del inconsciente colectivo, un revolucionario, y han dicho muchas cosas. Pero, ¿qué dijo Pedro que hizo que Jesús lo llamara bienaventurado? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa la declaración de Pedro? ¿Y qué significa la respuesta de Jesús a Pedro? Bienaventurado eres. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Cuando nosotros visitamos a nuestra hija mayor que vive en Toronto, con mi esposa nos gusta ir a los bosques en verano. Pero mi esposa, que siempre mira el camino, aunque yo voy caminando junto a ella confiada, porque nunca miro el camino, sino que miro los árboles, ¿no? Así es como vamos las mujeres y los hombres caminando por la vida. Si no fueran por ustedes, mis queridas compañeras y hermanas de la fe, los hombres hubiéramos desaparecido del planeta. De paso, no es el hombre la corona de la creación, sino la mujer. Y dice la Biblia, para colmo, que el hombre se sintió solo. O sea que nosotros tenemos una soledad metafísica, ontológica, forma parte de nuestro ser. Pero de la mujer no dice que se sintió sola. Fue necesario que le hiciera compañera, ayuda idónea. Ah, entonces el Señor hizo una rueda de auxilio porque se nos había pinchado a nosotros los hombres una rueda. No, la palabra en hebreo que dice ayuda idónea significa crédito. ¿Está claro? O sea que cuando yo quiero comprar una casa voy al banco y el banco me da el dinero a crédito para que yo me pueda comprar la casa. O sea, ustedes son nuestro crédito. ¿Qué les parece? Aunque son las que, por esa razón, son las que pasan más la tarjetita, ¿no? Mujeres, me detuve un poquitito en una interpretación de esta ilustración. Pero vamos de vuelta a la ilustración porque no quiero que se pierda la idea central. Mi esposa va caminando y de repente ve lo que ella interpreta son las huellas de un oso. Entonces me dice que me quiere mostrar las huellas. Pero está lloviendo y las huellas se desdibuja. Ella encuentra la huella, me dice que hay huellas y cuando yo la quiero ver, porque quiero verificar efectivamente que hay una huella de oso para no hacer ese paseo, veo que la huella se lavó, se desdibujó. Así que lo único que me queda es ser obediente a mi esposa
y volver a la camioneta y volver a la casa de mi hija. Se arruinó el paseo. ¿Se arruinó por mi esposa? No. Ella vio una huella de oso. Pero yo no la vi. La segunda cosa es lo que ella vio, no lo pudo transferir. No me pudo hacer vivir esa experiencia. Porque fue su experiencia, no fue la mía. Yo solamente fui, vi que no había ninguna huella y digo, ¿estás segura? Ella me dijo, sí. Como yo estoy acostumbrado a obedecer, me fui. Mientras volvía a mi casa, un par de pensamientos saltó a mi mente. El primero, ver aquella huella fue una experiencia de mi esposa, no mía. Tan personal fue aquella experiencia que no pudo transferirse. ¿Por qué? Y aquí viene el segundo pensamiento. La lluvia había arruinado la huella de tal modo que fue imposible verificar si era efectivamente la huella de un oso o de un hombre. Y si me siguen, van a ver a qué voy con esta ilustración. Estas son las características de la huella de Cristo en la vida de una persona. En primer lugar, es intransferible. La experiencia con Cristo es personal, subjetiva. ¿Está claro? Y no puede ser transferida a otra persona. En segundo lugar, la huella de Cristo no deja rastro como para que la razón verifique que es efectivamente Él quien está detrás de un determinado fenómeno humano. Cristo es la huella que no deja huella. Contra toda amonestación del primer mandamiento de no te harás imagen de ninguna cosa que está en los cielos ni en la tierra, los hombres buscan aún el manto de Jesús que cubrió su cuerpo en el Vía Crucis para adorarlo. Pero de Cristo no hay biografía escrita, ni manto, ni un trozo del madero. ¿Ahora entendemos? ¿Captaron esta segunda idea? En primer lugar, no puede ser transferida la experiencia de Cristo. En segundo lugar, de la experiencia de Cristo al Cristo que nosotros adoramos, no lo adoramos porque haya alguna prueba en la historia que me verifique, me compruebe que efectivamente Cristo es Cristo. No hay. Ya dije, la historiografía no da cuenta de Jesús más que del hecho que nació un rabino mendicante en Palestina y que murió a manos de los romanos. No hay más. Y lo que dice la Escritura, no hay más. Ahora, por otro lado, fíjense que la palabra de Dios nos dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está en el cielo ni en la tierra. Con este primer mandamiento ya arruiné a los teólogos. Porque la teología no es otra cosa más que conceptos, ideas e imágenes representativas, teóricas, intelectuales de Dios. No hay nada, me están filmando, sí, yo sé, yo soy un poco polémico. No hay nada más peligroso que un teólogo que viene con sus verdades a predicarnos de Cristo. Porque la experiencia con Cristo es una experiencia personal, subjetiva e intransferible. Es tu experiencia con Jesús. Por eso Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino vuestro Padre que está en los cielos. Esto es muy profundo. La experiencia con Cristo no es una experiencia externa, no es un vínculo externo que yo pueda tener con una comunidad de creyentes. La experiencia con Cristo no está ratificada por mi propia membresía en la iglesia. Esto es secundario. Esto es un resultado, es una consecuencia. No la vamos a negar, pero no es el origen. Si vamos al origen de las cosas, la experiencia con Cristo es una experiencia personal, es la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Está claro? Jesús es la huella que no deja huella. Entonces, ¿qué tenemos de Jesús?
Tenemos que la historia data la presencia en Palestina de un rabino mendicante llamado Jesús, contemporáneo al registro de los evangelios, que hizo una declaración escandalosa. Y esto es lo escandaloso de Jesús. Amén, que Él es el cumplimiento de todas las profecías, y hace justamente de Jesús esto un ser muy especial. Él se declara Dios. Juan 8, 58. Jesús se declara Dios. Es una declaración escandalosa para la mente humana. ¿Lo han pensado? Ahora, una aplicación homilética, pastoral. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Jesús? ¿Es externa o interna? ¿Es a través de un vínculo social que tú tienes con la comunidad de creyentes? ¿Tú crees que estás bien porque tienes tu nombre inscripto en el libro de la iglesia y como pagas los diezmos y las ofrendas, estás pagando a crédito un terrenito en el cielo? Si esto fuera así, nuestro Dios es muy pequeño y nuestra experiencia religiosa es muy aburrida, por otra parte, y muy tóxica. Pero no es así. La experiencia con Jesús es una relación viva, eficaz. Y es una relación vital que nosotros no buscamos, que Dios busca por nosotros. Cuando el hombre cae, fíjense, tenemos que ir al origen. Cuando el hombre cae, lo busca el Padre, que es Dios, al hombre, el que lo creó, el Creador busca al hombre. Y le pregunta, ¿dónde estás? Le dice a Adán. Y Adán dice, te escuché en el huerto, me vi desnudo y tuve miedo. Ahora yo me pregunto, mis hermanos, ¿se estableció un vínculo de oración entre la criatura y el Creador, entre el Creador y la criatura? ¿Hay oración en este diálogo? ¿Qué piensa? ¿Sí o no? Algunos hacen ni sí ni no. Yo lo pensé mucho. Yo creí en primera instancia que sí que había. Pero ¿saben que no hay? Porque recién hay relación cuando el hombre se entrega a Dios en oración y deja de tener miedo. Esta es la primera parte del encuentro con Cristo. Dios nos busca siempre, así como buscó a Adán. Más le digo, toda la historia de la salvación no es otra cosa más que la búsqueda de Dios al hombre. Y me arrebato todavía en un pensamiento que va más allá. El plan de la hora de salvación no es otra cosa más que la súplica de Dios al corazón humano. La cruz no es otra cosa más que la plegaria de Dios en Cristo por el hombre. Lo dice el apóstol San Pablo, Romanos. Nosotros ni sabemos pedir, por eso el Espíritu, 8:28. El Espíritu, 26, ahora que me están grabando me pongo más nervioso. Búsquenlo en la concordancia, por favor, porque mi memoria es muy frágil. Pero el apóstol San Pablo allí en Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios gime por nosotros, porque nosotros no sabemos qué pedir. ¿Queda claro? Este es el tema, este es el punto. Es Dios el que nos busca. Este comienzo, lo que dijo el hermano, sí hay oración, es el comienzo de una conversación. Muchos de nosotros conversamos con Dios, pero no oramos. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros somos seres en huida. Yo tengo que luchar contra mi propia naturaleza. Tengo que generar el hábito de buscar a Dios. Pero aún el hábito no es habituación. Hay una gran diferencia. Yo puedo levantarme todas las mañanas para buscar a Dios y sin embargo no sentirlo. Incluso este hábito se puede convertir en habituación y termina vaciándose el sentido de mi búsqueda. No es lo mismo.
Dios no se revela por medios naturales. Cristo no se origina en nuestra mente como la conclusión de un silogismo lógico. Tampoco hay huellas indeleblemente marcadas en la historia de su presencia entre los hombres, como para que creamos en Él. No son necesarias. ¿Por qué? Porque Dios no revela a Cristo mediante la razón. Es imposible que lo finito pueda agotar lo infinito. Si el misterio de Cristo lo agotara la razón, no existiría la fe que obra libremente por el amor de decidir y de creer en Cristo. Nosotros no podemos conocer a Dios, pero sí podemos amarlo inmediatamente. ¿Quedó claro esto? Los misterios de Dios no son ajenos a nuestra mente finita, pero lo que no nos es ajeno es el amor de Dios en nuestro corazón mediante la oración. Es conocida la ilustración de aquella persona que estaba discutiendo. Era una mujer muy sencilla, empleada doméstica, en la casa de un gran científico ateo. Y este hombre le dijo, ¿cómo puedes tú creer? Y le habla de todas las razones para no creer. Y la mujer le dice, qué interesante todo lo que usted me dice. Pero hoy de mañana yo hablé con Dios. La oración nos instala en un ámbito de conocimiento diferente al conocimiento intelectual, y es el conocimiento del corazón, que obra por el amor. El amor hace nueva todas las cosas, tanto que podemos decir que donde no hay amor, pon amor y recogerás amor. ¡Qué cosa extraña! Donde no hay amor, pon amor y recogerás amor. Así decía Juan de la Cruz, tu compatriota. Creer en Cristo es una decisión profunda del alma ante la revelación del amor de Dios en el corazón. La oración humilde enciende la fe en el alma de los hombres. Cristo es objeto de la fe y se origina en ella. No se origina en nuestra razón, ni en la adherencia a una doctrina, ni a la pertenencia de un grupo, sino en una relación vinculante, espiritual, personal y subjetiva. Ahora, ¿cómo es esta relación? Esta es la pregunta. ¿Cuándo hay y germina finalmente la oración? Esta es la pregunta. ¿Cuándo se gesta y se produce finalmente el encuentro? Esta es la pregunta. En primer lugar, Dios es el que busca. Lo dijimos y lo analogamos con la experiencia de Adán, el primer hombre. Ahora bien, Dios no solamente es el que busca, sino que Dios, cuando el hombre le responde, tuve miedo, ¿por qué tuvo miedo? Porque se vio desnudo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Lo cubrió. O sea que Dios no solamente es la pregunta, sino también es la respuesta. No solamente es la búsqueda, sino también la solución. ¿Lo vemos? Esto es profundo, mis hermanos. Nosotros nos movemos en una atmósfera de gracia que no captamos. Nosotros nos movemos en una entre voces del Espíritu que no captamos. Una vez estuve en Cuba y me encontré con una persona espiritista y me dijo, usted es un hombre bueno. Yo le dije, ¿por qué dices esto? Porque los espíritus me lo dicen. A mí los espíritus me hablan. Yo digo, bueno, se ve que no me conoces muy bien. Ni me conoces como me conoce mi esposa. Ni me conoces como me conoce el diablo. Y menos me conoces como me conoce Dios. Sí, pero a mí los espíritus me hablan. Bueno, parece que el espíritu le había hablado porque no me fui de ese momento, de ese intercambio en la calle, casual, sin que me pidiera dinero. Así que obviamente saqué del bolsillo algunos CUC y se los entregué. No lo quiero decir esto de que los espíritus nos hablan en el sentido en que algunos piensan y escuchan a los espíritus. Lo quiero decir en el sentido de que nos movemos dentro de la atmósfera de la gracia, que cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, Dios sí efectivamente nos habla a través de su palabra y nos habla en la oración.
No hay nadie a quien Dios no le hable. Porque Dios es el creador. Nosotros somos sus criaturas. Y tenemos en nuestro cerebro, en nuestra computadora, programado el programa del creador. Él es el que nos habla. Él nos está llamando continuamente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ahora voy a lanzar otra idea que está más allá todavía. La vida misma es una oración constante. La existencia es la oración entre el Creador y la criatura. ¿Lo vemos? ¿Lo captamos? Pero esto es un poco abstracto. Volvamos al texto. La respuesta a la pregunta de Jesús respecto de quién era Él pertenece al orden más profundo del ser e implica una lucha con Dios, como la de Jacob con el mensajero divino junto al vado de Jaboc, Génesis 33, 22, 30. Jacob buscó a Dios a solas, necesitaba encontrar la seguridad de la presencia divina para enfrentar el miedo que le producía el encuentro con su hermano Esaú. Y entonces, durante la noche oscura del desierto, se presentó un mensajero celestial para luchar con él. Dios estaba luchando con el hombre, un gran privilegio para Jacob. Si Dios lucha por tu alma, eres bienaventurado. Si Dios lucha por tu alma, mi hermana, eres bienaventurada. Aunque no sabemos los pormenores de aquella lucha, sí sabemos que fue larga y que finalmente Jacob fue herido en la batalla. Fue tocado por el ángel en el medio de la oscuridad y cuando quiso identificar con quién estaba luchando, no pudo conocerlo. Ni siquiera el ángel le dio su nombre, porque Cristo es la huella que no deja huella. Ahora ustedes se preguntarán, mis hermanos, ¿por qué Cristo es la huella que no deja huella? Porque el primer mandamiento es: no te harás imagen. No idolatremos a Cristo, adorémoslo en espíritu y en verdad. No hagamos ninguna idolatría, porque Dios no se siente feliz con que nosotros idolatremos, incluso su propio nombre. Ahora lo tenemos al ángel hiriendo a Jacob. Aquí está la paradoja. Su derrota se convierte en una victoria. Fíjense, en la derrota nuestro orgullo se torna en impotencia. Nuestra pretensión de tener la verdad y saberlo todo se torna en ignorancia. Y toda la vanidad se termina cuando Dios vence nuestra naturaleza. Y así surge la nueva vida. Después de aquel encuentro con el ángel, Jacob supo algo que hasta ese momento no sabía, que era Dios el que lo buscó para luchar por su alma. Y Jacob, derrotado, tuvo una serena confianza. Ahora su conocimiento de Dios era íntimo y personal, no como un guión teológico. Sabía personalmente que había luchado con el Creador y que Dios había vencido. En esa hora Jacob sintió una profunda debilidad que fue a su vez dolorosa y victoriosa, porque su derrota fue en realidad una victoria y la prueba de que había peleado con Dios. Cuando Dios te persigue, Dios te postra, Dios te hiere, pero la herida de Dios te sana. ¿Lo entendemos, hermanos? No puede haber presencia de Dios en el corazón sin que haya conciencia de nuestro pecado. No puede haber obra del Espíritu Santo en nuestra alma sin que haya conciencia y arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, hay tristeza, hay herida. Pero cuando estamos siendo heridos, estamos siendo sanados. Esto es como fuego consumidor para nuestro orgullo y para nuestra vanidad. Porque la presencia de Dios en nuestro corazón consume como fuego consumidor todo vestigio de orgullo y vanidad. Nos vemos como realmente somos. ¿Pero para qué? Para recibir las pieles, la piel del cordero que nos cubre, para recibir la sangre del cordero que nos limpia de todo pecado. Bendito encuentro con Jesús. Ahora vamos al encuentro de Jesús con su Padre.
lo encontramos en el Jordán. La geografía del desierto es la misma de noche que de día, pero cuando sale el sol, el paisaje cambia. A mí me gusta colportar, hace 30 años que colporto, y me gusta ir al desierto, a Yuma, más precisamente a San Luis Río Colorado. Hoy me llamó alguien de San Luis Río Colorado. Hey, padre, ¿cuándo va a venir por aquí? Me dice. Sí, porque a mí me llaman padre. Ya les dije varias veces que soy padre de dos hijas y tengo dos nietos. Pero igual, de todas maneras, me dicen padre. ¿Cuándo va a venir, padre? Me llamó hoy, muchacho, Manuel, de Sinaloa. Hey, le habla Manuel de Sinaloa, no te reconoces mi voz. Eres igualito a todos, mi querido, pero a ti te reconozco por el olfato nomás. Hace 30 años que voy a ese desierto. Cómo me gusta ver los amaneceres. Porque allá tengo que ir a cobrar las cuadrillas cuando entran. Entran muchas veces porque allá hay dos estaciones en invierno. Hay dos estaciones, el infierno y el invierno. La estación de tren también. Es un calor insoportable. Ahora estuve llamando a algunos de mis queridos amigos que tengo ahí en la frontera. Me dijo, uy, esto, pastor, ni se aparezca. Hay 110, 112 grados. Ni el diablo está por allá. Está caliente la cosa. Pero cuando llega el amanecer de esos inviernos, es hermoso ver cómo cambia toda la geografía. Y a mí me da por pensar, de noche es igual que de día. Es exactamente la misma montaña. Pero cuando amanece, esa montaña tiene otra forma, otro color, porque la luz hace ver diferente todas las cosas. Gracias a la luz podemos ver. Gracias a nuestra capacidad de poder captar la luz, podemos ver. Así también, en la noche de la historia, cuando amaneció Jesús en Palestina, todas las cosas cambiaron. Aunque la geografía era la misma, Jesús iluminó aquel paisaje con una luz que nunca más se apagó en el mundo. Él estaba haciendo su aparición en el mundo. Luego de una larga jornada oscura en la historia de la humanidad, la luz comienza a iluminar el mundo. La jornada del Jordán es decisiva. Refulge su divinidad en su frágil humanidad y comienza la cuenta regresiva que no se detendría hasta llegar a la cruz. El relato del bautismo de Jesús, según Mateo, es como un movimiento sinfónico increscendo. La anticipación que comenzó a construirse desde el primer capítulo de Mateo alcanza su clímax en el Jordán, como la primera luminosidad del amanecer. Mateo registra la ascendencia del Mesías, su nacimiento, la escena de adoración de los magos, y luego relata el dramatismo que los ángeles le dicen a José y a María que huyan con el niño a Egipto, cumpliendo la profecía de Oseas 11:1. Oscuros nubarrones intentan ocultar el sol de justicia, pero no lo logran. Herodes había dado la orden de matar a todos los niños de Belén. Este mismo hecho confirma la profecía y las credenciales divinas del Maestro, según Jeremías 31:15. Y así llegamos al capítulo que describe la escena de la aparición pública de Jesús luego de 30 años de anonimato para manifestarse al mundo. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, había preparado el camino. A tal grado llegó a ser la convicción de Juan de que estaba frente al Mesías, que se sintió herido, débil, pecador como Jacob y declaró, yo necesitaba ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora bautiza a Jesús. Y el único que registra, fíjense, la oración de Jesús en su bautismo es Lucas. ¿Y saben por qué? Porque Lucas quería enfatizar la naturaleza humana de Jesús. Mientras Juan enfatizó la naturaleza divina, Lucas enfatizó siempre la naturaleza humana de Jesús. Hay muchos textos que hablan de las oraciones de Jesús. Lucas remarca y una otra vez que Jesús oraba, oró luego de las largas jornadas de trabajo, Lucas 5:16. Dice que iba al desierto a orar en el mismo versículo. Oró antes de las elecciones de los apóstoles, Lucas 6:12, antes de la gran confesión de Pedro.
oró en el monte de la transfiguración, oró por Pedro, oró en el Getsemaní, oró por sus asesinos y en el momento de la muerte. También Lucas se refiere a la bendición de la oración perseverante e insistente en dos parábolas, la del amigo importuno y la del juez injusto. Si ustedes quieren ver las veces que Lucas habló de las oraciones de Jesús, vayan a una concordancia y busquen ustedes oración de Jesús en Lucas. Y van a ver todas las veces que lo registra el evangelista. ¿Por qué lo hace? Porque Lucas quiere destacar el aspecto humano. Pero dice algo interesante Lucas. Lucas 3:22. Dice que descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. La oración de Jesús hizo que se abrieran los cielos y descendiera el Espíritu Santo. La voz celestial habla al corazón del Jesús humano para confirmarlo como Mesías. Vuelvo a leer el texto. Lucas 3:22. Dice la Biblia que Lucas es el que, mejor dicho, yo digo que Lucas es el que destaca la oración del río. Ningún otro evangelista lo hace, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Y dice: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. ¿Por qué la respuesta del Padre a Jesús? ¿Por qué esa respuesta? Tú eres mi Hijo amado. Si tú quieres investigar acerca de cuáles fueron las causas por las cuales Jesús oró, entonces vea las respuestas del Padre y vas a ver cuál es la causa por la que Jesús oró. ¿Está claro? Jesús necesitaba una confirmación de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías. Él sabía que lo era y ya se lo había dicho a sus padres cuando Él tenía 12 años, pero ahora en el Jordán Él sabe que comienza la cuenta regresiva y no puede iniciar el camino a la cruz sin la seguridad de que el Padre es precisamente el que lo guía. Por eso Jesús le pide en las aguas del Jordán, le dice al Padre: dame una confirmación. ¿Nos detenemos ahora en el texto? Hay tres cosas que pasan en esta oración. En primer lugar, Dios escucha la oración silenciosa de Jesús en medio de la multitud. Dios escucha hasta nuestro silencio cuando la oración es un hábito de nuestro pensamiento. En segundo lugar, Dios escucha nuestras oraciones aunque estemos en medio de una multitud. Y por último, la oración es poderosa para abrir los cielos. Quiero rematar con esto. Jesús necesitó orar. Jesús fue al río a buscar una confirmación. La confirmación profética se la da el propio Juan. Jesús, dice la Biblia, dice Lucas, que levantándose de las aguas ora en silencio. Dios escucha nuestros silencios cuando la oración es un hábito en nuestro pensamiento. Y lo era en el caso de Jesús, un hábito. Dios escuchó la oración de Jesús aun cuando estaba en medio de una multitud. Dios escucha nuestras oraciones en medio del ruido, del tráfago de la vida. Y la oración de Jesús fue tan poderosa que abrió los cielos. La oración en nombre de Jesús abre los cielos. Ahora yo les pregunto, ¿fue la oración de Jesús distinta a mi oración de niño cuando yo me preguntaba por mi padre y el sentido que tenía mi vida? Mañana les voy a contar un poquito más acerca de mi vida. En algún sentido lo fue y en otro sentido no lo fue. El Jesús humano
necesitó de la oración como tú y yo la necesitamos. Pero en otro sentido no lo fue, porque Jesús ya tenía la convicción de que Él era el Hijo de Dios. De que Él era Dios. Lo que le estaba pidiendo al Padre era una confirmación de su vocación de morir por nosotros. Le estaba pidiendo al Padre no solo una confirmación de que Él era realmente el Hijo de Dios como ser humano, sino que estaba pidiéndole poder para poder caminar por la senda de sangre hasta cumplir el plan de salvación. La gran tentación que tuvo Jesús fue desviarse de ese plan. Nuestras tentaciones son mucho más prosaicas, son mucho más rastreras, porque somos pecadores. Pero la tentación de Jesús fue temer quedar separado del Padre para siempre. Por eso Jesús en ese momento oró y el Padre le respondió como le respondió: tú eres, Él es, tú eres, perdón, mi Hijo amado, en Él que tengo contentamiento. Qué profundas son las oraciones de Jesús, cuánto aprendemos de su vocación, de su amor por nosotros. Qué profundas son las respuestas de Dios, el Padre, a Jesús, porque por medio de las respuestas podemos saber qué fue lo que pidió Jesús y por qué lo pidió. Lo que nosotros sabemos es que Jesús ya oró por nosotros. Y Jesús sigue orando a través del Espíritu Santo por nosotros. Vivimos en un mundo muy difícil, donde todo lo que yo les estoy hablando es locura para la razón. Sin embargo, nada es más irrefutable para el corazón humano que la seguridad de que Cristo está tan lejos de nosotros como la distancia de una sencilla y humilde oración. Cuando nosotros nos sintamos perdidos entre las cosas, hagamos un alto en medio de la multitud y elevemos una oración. Cuando nos sintamos ansiosos, cuando no tengamos certezas, cuando nuestra convicción se debilite, cuando nuestra fe flaquee, hagamos un alto y elevemos una oración. Y digámosle al Señor lo mismo que le dijo Jacob al ángel: Señor, yo no te dejaré hasta que me bendigas. Seamos perseverantes en la oración, seamos constantes en la oración, seamos insistentes en la oración, en todo momento, cuando nos levantamos, cuando trabajamos, cuando estamos con nuestra esposa, cuando estamos con nuestros hijos, cuando nos acostamos y aun cuando dormimos, porque la oración nos acompaña siempre, en la misma vida. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Señor, gracias por tu palabra en esta noche, gracias por este pueblo al que tú has llamado mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los que están aquí. Quiero pedirte, Señor, que tú los bendigas en tu amor. Tú que conoces todas las cosas, que nos conoces profundamente. Tú que nos das acceso al autoconocimiento a través de la oración, porque no podríamos conocernos si no te conocemos. Tú, Señor, que eres grande en misericordia, paciente. Tú que nos buscas constantemente, venimos a ti para derramar nuestra alma y entregar nuestro espíritu y nuestra vida plenamente en tus manos.
Ayúdanos, Señor, a orar. Búscanos y no te quedes quieto, Señor, hasta que nosotros respondamos. Ten misericordia y no permitas que nos soltemos de tu mano, porque tú jamás nos soltarás la mano. Lo pedimos en el nombre de Jesús.